Otra vez. Muy buenas. Vamos a seguir con Dark Souls. Dark Souls 3. Gran mulo de Lothric. Vale. Aquí no hay nada, ¿verdad? No hay nada por aquí. Qué bonito, tío. Qué bonito. ¿Cómo es? Mira, una foto. Una foto. A ver. A ver cómo vamos. A ver cómo se nos da. A ver cómo se nos da esta vuelta. ¡Ey! ¿Qué haces aquí? Vale, vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí primero. Creo que no es por aquí. Pero bueno. No es por aquí. Ah, coño, que hay unas escaleras aquí. Ah, hostia. Hay unas escaleras. Hostia, pedazo de perro, ¿no? Qué grande. Qué perro más grande. ¿Va bien el directo, José? ¿El directo va bien? En principio debería ir bien, ya hice pruebas y tal y debería de ir perfecto. ¡Hala! Ostras, fallo mío por no matarlo rápido. Fallo mío por no matarlo rápido, qué tonto soy. Qué gilipollas, gilipollas. Pero tío, qué falso. Vale, nos va a matar, pero bueno. La siguiente hay que esquivarlo. Hay que matarlo más rápido. Son un por culo estos. Son un por culero estos. Son de verdad. Son asquerosos. Vamos por aquí. Voy a matar a este porque... Joder, sí que es tonto. Eres arquero y te caes. Bueno. Oye, el de la lanza, ven aquí, anda, por favor. Ven aquí. No me he fijado, no sé si puede verse la diferencia en el cuerpo. No sé si físicamente se ve
skins pueden cambiar. La verdad. Seguramente se puede porque... Pero no, no es algo que me haya fijado, la verdad. No le he prestado atención. A ver. Le vamos a ponernos un arco. El arco en la segunda... Era en la segunda mano, ¿no? En la mano derecha, ¿verdad? Donde el escudo. O sea, en la izquierda. ¿Verdad? Es que no me acuerdo. Vale. ¿Y cómo puedo ponerme en primera persona? ¿Cómo puedo ponerme en primera persona? Pulso RB. RB y después LB. Vale. Vale, ok. Qué hueco más raro, ¿eh? Vale, aquí ni nada de esto. No hay nada. Nada por aquí. Nada por aquí. Vale, creo que aquí lo que había era... Era la parte de abajo. Vale, no vamos a poder... no vamos a poder ir porque hace falta una llave. ¿Qué hijos de puta son, tío? Y asco me da cuando tienen la velocidad justa para ser más rápidos que tú. Pero justísima. Qué rabia. Vale, no, no podemos bajar, ¿no? No, sabré desde el otro lado, ok. Vale, entonces por este lado no hay nada. ¿Quién hace ruido? Es esta gente, ¿verdad? Los... estos. Ah, no, es este. Ah, hostia. Joder, no lo veía. Vale, entonces aquí por la izquierda. Vámonos. Nos sentamos de nuevo. ¡Oye! ¿Está el dragón ahí? ¿Ese estaba ahí antes ya? Para pa 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 pa. Ah. ¿Cuántas almas dan? Que no me he fijado. 39, bueno. Ahora mismo. Todas almas son bien recibidas, todas. Ay, Dios. Me pica. Las bombas incendiarias valían mucho contra los... ¿Qué haces tú, escondido? ¿Qué haces? Hola. Contra las sombras estas, contra los enemigos estos que están hechos de chapapote. Esto en este Dark Souls, las puertas, las paredes y las paredes falsas se podían, todas se podían romper, o sea, todas se rompían con la espada. ¿O eran también dándole a la... ¿Qué pasa, crack? ¿Qué pasa?
¡Eh! Ahí estamos. ¿El dragón bajaba hasta aquí? ¿What? ¿Quién me ha disparado? ¿Quién ha sido? Vale, ¿dónde vamos? ¿Por abajo o por arriba? No, no me acuerdo si el dragón... No me acuerdo si el dragón escupía fuego por aquí abajo también. A ver, tú ven aquí, por favor. Joder, me cago en Dios. ¿Puedes venir, por favor? Son tímidos, ¿eh? A veces se escucha muy alto el micro, se escucha súper alto a veces. A ver, ¿qué por aquí? Hostia, por aquí llegamos... Ostras, espérate. No, oh, hostia, un caballero de esos, hostia, espérate. Vale, voy a subir. Voy a subir y voy a ir rápido para adelante. A ver si no me mata él. El Weaver. Hostia, ¿esto era un mímico? ¿Puede ser? Esto era un mímico. ¿It's a mimic? ¿Eres un mímico? Qué miedo me dan los mímicos, tío, en serio. Son fáciles en principio, pero me dan un miedo. ¿Te pegan una hostia? ¿Cómo se llama eso? ¿Stagger? ¿Estaguear, no? Algo así. Pasa nada. Tranquilo. Es más el miedo que el peligro que son. Se supone. Vamos. Estos me dan más miedo, sinceramente. Los caballeros estos son unos cabrones. Son unos cabrones estos caballeros. Puedo pasar, pero quiero matarlo. ¿Dónde estás? ¡Ah, que estás ahí! ¡Ah, que estás ahí! ¡Toma! Qué guapa su armadura, tío. ¡No! Está guapísima la armadura. Pero la armadura que quiero es la de... La armadura que quiero llevar es la de los vigilantes del abismo. La armadura de los vigilantes del abismo me parece brutal, me mola muchísimo.
esa armadura. Mola un huevo, tío. Vale, a ver, vamos a coger esto. El boss era por abajo, así que vamos a ir aquí a la derecha. ¿Qué hay aquí arriba? A ver si me... A ver. ¡Oh! ¡Oh! Pues de putísima madre. Fragmento de titanita. Perfecto. Pues voy a acostarme. Me acuesto, o sea, nos sentamos y bajamos. Vámonos. Cuidado con hacer esto, que aquí en Dark Souls... ¡Oh! ¡Coño! Vale, para abajo. ¿Dónde era el boss? Si bajábamos más, ¿qué había, tío? ¿Qué había? Vamos a bajar. No me acuerdo. Vamos a bajar. No me acuerdo, la verdad. ¿Esta puerta se podía abrir? Nope. Esta puerta... Oh. Vale, 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 vale. ¡Hijo de puta! ¡Dios! Rompe malla. Hostia, ¿dónde estamos yendo? No me acuerdo de esto ahora mismo. ¿Dónde estamos yendo? Puede que aquí es donde estaba. Puede que aquí es donde estuviera. Ok. Yo no me muevo de aquí, José. Yo estoy aquí. Cerrado. Vale, no me acuerdo exactamente qué hacía ese, la verdad. Ni exactamente, ni más o menos. No me acuerdo. Vale, pues aquí no tenemos nada que hacer. No tenemos llave. Cuchillos arrojadizos. Vale, esa puerta tampoco se puede abrir. Así que para arriba. Creo que en esta parte... No sé si es en esta torre. Creo que es en esta torre. No sé si en esta o la otra. Hay un ascensor. O una puerta. Donde te enfrentas... Te encuentras a un caballero en medio de un montón de cadáveres. Está chulísima esa parte. Está chulísima. Mola muchísimo. Está muy chula. Vamos a ver, uf, ¿quién era el que se transformaba aquí? ¿Quién era el hijo de puta que se transformaba? ¿Quién era el hijo de puta que se transformaba aquí, tío? No me acuerdo. Uno de esos se transforma. ¿Puede ser el que está sin camiseta? ¿El que está más alto? Sí, 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 ese era. Ese era, ese era, ese era. Escucho un...
Un bicho. Ahí está. ¡No! No te mueras. No mueras. No. Bien. Pues este, este bicho, este pequeño, es el bicho que hemos matado al principio. Ese grande de cristal azul es lo mismo, pero un poco, digamos, con un aspecto sweet de más. Piro pipi pop piroriro papi. Voy a ir buscando cosas porque no me acuerdo de un montón, ¿eh? O sea, no. Y no voy a ir a saco porque entonces. Podría ir a saco. Ir a por los jefes y ya, pero no sé, un poco de. ¿Sabes? Un poco de ese. Vale. Amuleto de cazador no muerto. Amuleto de cazador no muerto. ¿Eso es un anillo? No. Esto es... Amuleto de cazador no muerto. Impide la recuperación de Stush en un área limitada. Vale, esto es lo tiras, ¿no? Usado hace mucho por los caballeros clérigos de Lloyd en sus partidas de caza de no muertos. Aunque la blanca vía del gran maestro, maestre Lloyd, ya ha quedado atrás, las partidas de caza permanecen y esto es para multijugador. Para multijugador. Cuidado que este es de lanza, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que este no lo controlo nada bien. Míralo. Puta madre. ¡Toma! Están muertos. Pero vamos a llegar al jefe muy, muy tocados. Vamos a llegar al jefe solo con un par de Stus. La verdad. Lord verde. Vale, esto es para tirarnos. Vamos a llegar muy justos. Vamos a llegar muy justos. Vamos a ver, que el jefe que toca, el jefe no es muy difícil, la verdad, es el perro. Es el perro este y no es muy difícil, pero vamos. Solo basta que te equivoques dos veces para que palmes. Escudo de águila de plata. Esto es que paramos más daño físico. O sea, este es el que tenemos. Diría que es peor contra... En general diría que es peor. Aunque no lo usamos contra... Vale, me voy a quedar el que tenemos. Vamos para abajo.
Vamos para abajo. Los perros. Los perros del demonio. Vale, no quiero que me vengan dos de estos. Pueden ser un poco coñazo. ¡Hostia! ¿Ese perro? ¿De dónde ha salido? ¿What? ¿Qué cojones? ¿Un perro ninja? ¿Qué le pasa? ¿Habéis visto? ¿Qué cosa más rara ha hecho el perro? ¡Joder! Ha aparecido de repente como dos veces, tío. Eso no es nada justo, ¿eh? Pero bueno. Fragmento de Estus. Vale, tenemos dos sitios por donde ir. A ver, ¿aquí qué hay? Ah, no, solo uno. Llave de celda. Esta llave será la llave del tío ese que había con bolsa en la cabeza. ¿Ese que tenía una bolsa en la cabeza? Esa es. Joder. Llegamos al jefe sin Estus, tío. Es una putada. Es la putada, tío. Es la putada de buscar. De estar buscando por todos sitios. Vamos a llegar tocadísimos. ¡Ay! Oh. Quédate quieto, que no te vea. Que no te vea. Que no te vea. Que no te vea. Si te quedas quieto, se cree que estás muerto. Mola un montón estos. Todo este escenario con estos cadáveres tan guapísimos, tío. Mira, este está muerto. Este está muerto como si fuese a coger el hacha. Ha muerto como si fuese a coger la... Está guapísimo, todo este escenario está guapísimo, tío. Uy, ¿esto? Ah, espérate. Ah, no hemos estado... Ah... Vale. Sí, vale. Pues sí, voy a ir por aquí, porque si nos cogemos estos objetitos. Bomba incendiaria. Lo que no podemos coger es ese. Ese sí coge por otro lado. Dios, casi me tiro. Menos mal que no le estaba dando para adelante. Menos mal que no le estaba dando para adelante. Si no, ruedo y me suicido. Y estos me dan miedo porque no me acuerdo de... No me acuerdo cómo atacaban. No me acuerdo cómo atacaban y me dan miedo enfrentarme a ellos.
Dios, ¿cuántas bombas incendiarias? Es alucinante. Me está sorprendiendo un montón la de bombas que nos están dando, tío. Pero un montón. ¿Dónde estamos? Ah, esto es lo que os he dicho antes. Esto es lo que os he dicho antes. Aquí, mirad. Esta escena está guapísima. Ah, no, no, no. Ah, no, no, es un atajo. Ah, no, no, me he confundido, me he confundido. Es un atajo. ¿Sabes? ¿Dónde estamos? Vale, sé dónde estamos. Vale, vale. Estamos... Vale, estamos por la derecha de la hoguera. Igual sería lo suyo. Voy a hacerlo, ¿eh? Vamos a ir a la hoguera. Y así estamos a tope. Así ya vamos al jefe con 5 estus y eso. Podemos aprovechar y subir de nivel. Buenas, puro chope. Vamos a... ¿Qué tal? No sé para cuántos niveles nos da. Vamos a viajar. Vamos a ir aunque sea... Aunque sea para dos niveles. Aunque sea un par de niveles. Subir de nivel. Vamos a ver, el problema es que no puedo subir el daño. Porque... Pues sí puedo subirlo, sí puedo, pero... Pero como no tenemos un arma... Tampoco sé qué subir, qué priorizar, fuerza o destreza, porque el arma que tenemos es la base. Vamos a subir dos y uno fuerza. Posiblemente tendría que haberlo hecho al revés, ahora mismo. Dos de fuerza y uno de... Pero bueno, no pasa nada. Vámonos. Viajar. Es el gran muro, ¿verdad? Vamos a por el primer, segundo jefe. Sí, aquí es. Podemos ir rápido. Hacemos así. ¡Perfecto, coño! Buenísima. ¡Yuhu! Perfecto, muy buena. Muy, muy buena. Buenísima. Pues fíjate. Vámonos.
Y encima se ha quedado pulsado, ¿sabes? Es normal, ¿no? Pero... A ver. Dios. ¿Qué? Flor verde. Vale, hemos venido por... Oh, hay un objeto. Ah, sí, sí, hostia, es que no me has venido. Ah, vale, vale. Sí, sí, vale, ya sé dónde estamos. Vamos aquí. ¡No! Voy a intentar matarlo. Hostia. ¿Qué? Joder, tío, aquí abajo encima me meto aquí abajo, tío, como un subnormal. Joder, el primer ataque es la hostia. El primer ataque es la hostia. Joder. Y por eso paso de matar a ese bicho. Se me hace muy difícil. Como no estoy acostumbrado a luchar contra él, no sé sus ataques. Envuelvo para saltar ahí, ¿eh? ¡Tío! ¡Venga, coño! ¡Hostia! Una planta de mierda se me ha puesto enfrente. ¡Anda, hombre! Joder. Repetimos. Ah, sí. Anillo del sacrificio. Vamos a recuperar las almas, ¿vale? Son poquitas, pero bueno. Vamos directamente al jefe que está abajo, ¿eh? ¿Con cuántos frascos de estus? Debería de ser... fácil. Bueno, depende de lo que me dé, coño. ¿Hay objetos por aquí? Nope. ¿Objeto por aquí? Nope. Pues nada, vamos al jefe. 1400, muy poquitas. En principio debería de ser fácil. Este me parece de los jefes más fáciles, pero bueno, igual...
Todo se puede torcer, ¿no? Voy a intentar una cosa. Creo que hay un ataque en concreto cuando se pone a canalizarlo. Si le pegas en la cabeza, lo aturdes. Voy a intentarlo, ¿vale? Nunca lo he hecho. Voy a intentarlo. No sé si podré. No sé si me dará tiempo a estar atento. A ver. Bord del Valle Boreal. La música es la hostia, ¿no? Un poco daño le hago, tío. Qué poco daño le hago, tío. Un poquito. Buena vista, coño. Qué buena. He tardado mucho, he tardado mucho. A veces he pensado demasiado. He pensado demasiado. ¿Veis? Es muy fácil. Es muy fácil. Es muy fácil. Si no me llego a dar. Si no me llego a equivocar. Dos veces. Muere. Porque ha estado dos pasos de Stus tontísimamente. Pero bueno. También hago muy poquito daño, la verdad. Hago muy poquito daño. Voy a ir rápido, ¿eh? No voy a matar enemigos. Ahí, por ejemplo, si le das. Ahí está muy lento. Si le das en la boca, lo estuneas, lo aturdes. No.
ya está. Y ya está. ¡Hala! A la casa del perro, anda. Este es facilísimo, este es súper fácil. Súper fácil. Qué poquitas almas, tío. Poquitas almas. Vale, esto creo que no podemos aún porque no tenemos el estandarte. No, no lo tenemos. Qué bonito. Vámonos. Para pa pa pa. Lo he encendido, ¿verdad? Me voy a sentar. ¿Lo ves? Solo hemos usado un frasco de Stus. Solo uno. Solo un frasco de Stus. El puto arquero de los cojones. A ver, ¿qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Otro caballero. ¡Oye! Joder. A ti no me deja. Y no me deja, tío. Oye, ¿y ese tracking? Joder con el tracking, chaval. Madre mía. Qué locura. Ay, me equivoco. Mira, aquí he puesto dos manos sin querer. Nada, despaso. Joder, ese ataque me cago en la leche. Joder, cuando se pone a dos manos. Joder. Dios, cómo me ha calentado la boca. Cómo me ha calentado la boca. Voy a pasar ahora mismo de viento. ¡Ah, mira! Nos hemos recuperado un frasco de Stus. Eso pasaba, pero no me acuerdo cuándo. Había una posibilidad de cuando matabas a un enemigo. Hostia, este es especial. Este tiene los ojos rojos. Estoy muerto, ¿eh? Este es especial. Bueno, estamos cerca, tampoco es. Me gusta mucho cuando se quedan así pensando, tío, como... ¿Me quieres atacar? Es que
Quiero matar al azul. Quiero matar al azul. Pero es que estos cabrones, tío. Joder, es que hay un montón. Que se me dan muy mal estos. Y eso que antes me lo he cargado a la primera, el de antes, ¿eh? Igual es mejor para hacia la izquierda. Vale, parece mejor para la izquierda, ¿eh? Parece que es mejor darle hacia la izquierda. Parece que es mejor. Wait. Uy, qué escalofrío me ha dado. Vale, no me ha visto. Vale, voy a intentar matarlo otra vez. Es que no recuerdo si me daba, si daba objeto y quiero... Hijo de puta. ¡Dios! Venga, canaliza. Bueno. Quema refinada. Y un ascua. Vale, ok. Creo que estos enemigos, los que tienen los ojos rojos, los matas una vez y no vuelven a aparecer. Son solo de una muerte. De una aparición. Aquí no entras, ¿eh? Cagao, que eres un cagao. A ver, señora. Ah, the wait has been long, unkindled one. I am Emma, soy Emma, High Priestess of Lothric Castle. Allow me to speak frankly. You will not find the Lords of Cinder here. They have left, gone, to their churning homes, converging at the base of this castle. Head to the bottom of the high wall. Forge on through the great gate and raise this banner to proceed. Ah, el estandarte. Ahora esto lo dejamos donde lo tenemos que poner donde estaba. This farewell gift, it is the insignia. If you fear trespassers, dark spirits drawn by the embers. Si temes a los intrusos, espíritus, entonces graba esto en tu corazón. And the old Concord will beckon noble. Vale, si esto es de PvP. To hunt these foul spirits. Un logro. Juramento senda azul. ¿Acaso no buscas a los señores? Ve hasta la base del gran muro y busca a los señores de la ceniza. ¿No ese es el destino de los de tu clase desde hace siglos? Vale, pues vámonos, ¿no? ¿Se puede subir por esta escalera o es puro atrezo? Puro atrezo. Si no me equivoco, a esta tía, si la matas ahora... Creo que si la matas, puedes enfrentarte ya mismo a la... A la bailarina... Bailarina boreal, creo que era, o algo así. Vale. Pues esto de la senda azul es de PvP. Creo que es para que cuando te invadan... Cuando te invadan... los jugadores que se hayan metido en la esta azul, pues te pueden venir y ayudarte contra el espíritu que te ha invadido. A ver. Vale, pues eso. Ahora el estandarte que nos ha dado, podemos ponerlo aquí.
Podemos ponerlo aquí y nos vamos a otra zona. Salen los mismos bichos que en el 2, creo que es, en el 2. Qué feos sois, coño. Ahí con el cerebro expuesto, ¿eh? Parece que tienen ahí el cerebro al aire libre. Pues aquí otro vídeo.